Mi nombre es Katia Arce Villalobos, soy docente de la Escuela Ida Los Lagos de primer ciclo y segundo ciclo. Pertenezco al grupo 108 de los guías y scout de Santa Isabel. Estoy en la junta directiva y también soy dirigente. Ya tenemos 8 años con ese proyecto tan bonito donde los niños realizan actividades y también ayudan a la comunidad, ¿verdad? Realizamos mejoras en la infraestructura, pintamos los lugares donde trabajamos en la plaza de deportes, por ejemplo, las llantitas, el salón comunal, recolectamos basura, hacemos campañas para que las personas no boten basura en el suelo y hacer conciencia en todos que hay que cuidar el medio ambiente. En este momento ocupo la segunda vicealcaldía del Cantón de Río Cuarto, ¿verdad? El número 82. Ya este es el segundo periodo y por medio de ello tratamos de enlazar con las comunidades, con las asociaciones de desarrollo y con otras instituciones para lograr proyectos de cada distrito. También estamos incursionando con un grupo de mujeres, de 15 mujeres que quieren formar una cooperativa, pero estamos tratando de guiarlas para ver cuál es la mejor forma. Son mujeres emprendedoras. También con el grupo de adultos mayores se realizan bingos y ejercicios con ellos. También con algunos niños con actividades preventivas contra las drogas, ¿verdad? Que es también sumamente importante. Tenemos el enlace también con un programa que se llama Río Cuarte, donde se lleva cultura a todos los distritos. Se dan clases de guitarra, clases de boxeo, de zumba, de baile, canto, de baile popular. Nosotros los docentes somos líderes comunales, somos líderes en nuestra escuela, somos el ejemplo para nuestros niños. Entonces, al colaborar con la comunidad, estamos proyectando hacia los demás ese sentido de pertenencia, porque nuestra labor va más allá de las aulas.